Ustedes, Daniela Romo. ¡Venga! ¡Vamos! Yo beso a todos, porque los que tenemos Bienvenida. Boca grande tenemos que empezar a usarla con eso, primero con sonrisa y luego con los besos. Bienvenidos a todos una vez más, muchas gracias siempre por compartir y por atender nuestro llamado, por compartir con nosotros esto que es una aventura fascinante, una aventura luminosa, una aventura que estoy segura que va a tocar muchas vidas, porque ya ha tocado las nuestras al inicio del caminito que empezamos a andar juntos, todos los que estamos aquí. Y también yo quiero presentarles a alguien que quiero mucho y que faltaba para completar este cuadro, y es el que va a ser a la vez conmigo, pues nosotros somos los mediadores de todos estos genios aquí, ¿saben? Con nosotros, Jan, por favor. Muchas gracias. Yo creo que hay que reacomodar las sillas, sí, señor. Porque si no... Ah, yo por fin me puedo sentar. Vamos haciendo más bien las del centro. Por fin. Más atrás para que, las hacemos más para atrás. Las sillas, ¿verdad? Sí, okay. Eso. Porque ya hacerme más para atrás otras cosas, pues no, ya no se puede, ya no. Estamos felices. Ya no es hora, es muy... No, ya se pasó la temprana. ¿Estamos todos? Ni estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, o sí, sí estamos todos. ¿Qué falta? ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Oye, algo, ¿no? O sea, yo creo que hay varios temas que podríamos compartir con nuestros amigos de la prensa, y creo que el primero tendría que ver con qué hacen estas cinco sillas ahí. Bueno, yo les voy a contar. De este lado, a mi derecha, que es a la izquierda de ustedes, son los tres asientos que ocupan Galilea, Montijo en el centro. A su derecha está don Adal Ramones y del otro lado está Marco Antonio Regil, que son los jueces de las emociones. Les digo jueces de las emociones porque la pregunta es, ¿qué es lo que sienten ellos? ¿Qué les transmite la gente que se sube en este escenario a cantar o al número que vayan a ejecutar? Ellos me dicen cada uno lo que van sintiendo y se lo dicen también a ellos, son los jueces de las emociones. En lo que va transitando nuestro programa, yo no voy a explicarles una mecánica que hay, que es la de las llaves, porque a mí me es muy complicado, pero para eso hay un productor. Porque ahí están esas siete llaves que las van distribuyendo, un muchacho muy guapo se las va distribuyendo primero a los jueces que las tienen que elegir, son siete llaves. Una es la mera buena, porque también el factor último, la cereza del pastel aquí es la suerte. Entonces, hay un momento en el programa que ya van colectando los cinco equipos, van colectando sus llaves y los comentarios de los jueces de las emociones. Y en un instante hay eso que se llama el cambio de jueces. ¿Por qué cambio de jueces? Porque va a haber unos jueces, o unas jueces más bien dicho, que son muy talentosas, y que a través de su experiencia y de su talento propio van a decirnos, hablarnos de la técnica, no de lo que sienten. Ellas no conocen las historias de los equipos que se van presentando, simplemente los escuchan y ven su técnica, su manera de proyectar, su manera de cómo hacen el quehacer que están haciendo aquí arriba. Y son la señora Guadalupe D'Alessio, Lupita D'Alessio, y Susana Zabaleta. Entonces, ahí ellas también toman sus llaves y van eligiendo, y hay un momento en que los cinco se complementan, se dicen, se mientan, digo, se mientan, ¿qué te cariño, pareció? Con cariño. Sí, con cariño. Y entonces así es una parte del desarrollo del programa. Son dos jueces y que me parece muy, muy interesante, porque a esa mesa de cinco les va a ganar siempre también el factor, o les puede ganar el factor de la suerte.
y es un poco como la vida misma, la suerte siempre cuenta, ¿no? Nunca está de más.